¿Te puedo mostrar lo que uno ve desde acá de Buenos Aires? Perdón, mira, teneme esto. Tené un segundo. No es con mala leche, con la mejor leche del mundo. Uno ve. Imagínate que yo el reportaje te lo hubiera hecho. Porque es lo que sentimos los de a pie, digamos. Porque es lo que sentimos los de a pie, digamos. No, pero no estamos en el conflicto. ¿Y sabe qué, señor Nicolás? Respeto, no nos falta el respeto. Justamente no nos falta el respeto. No tenía ninguna necesidad de ponerse una capucha ayer. Usted tampoco resulta creíble. Wow. Se te juzga mucho por haberte metido en mi separación y la de Nicole. Pero en la tuya no me metí, porque nunca di información. No, pero estaba justo en el momento. No, pero puedo opinar. Trabajando sí. Los por ahí Ángeles. A vos no te gustó, pero porque cuando... Si querés lo te lo digo. No, yo no lo... No, la verdad no te vi nunca. Ay, todo el tiempo me dicen porque Yanina te odiaba y hablaba más de vos. Para mí, con la China Suárez no te había metido los cuernos, para mí. Que eso es una cosa buena de uno, porque no te lo metieron... Es una opinión tuya. Avance, por favor, al punto de encuentro. Los que salieron con la pareja o la ex de un amigo. Los que salieron con la pareja o la... Ay, ay, ay. Que salió con la pareja o la ex de un amigo. Mi esposa salía con un íntimo, pero íntimo amigo mío que falleció en un accidente. Y un año después, no sé cómo surgió para salir con ella. Era una nena feliz, no era una nena triste. Iba conmigo y yo le decía, tenés que ir del lado de la vereda, mi amor, porque todas las mujeres van del lado de la vereda. Espera, Guillermo, ¿podemos contactarnos con la gente de Ritondo? Porque hay un rumor. Confirmado, apareció Briana. Apareció Briana en Capital Federal, esos son los primeros datos que tenemos. ¡Apareció Briana! ¡No, no, 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 en Capital, Guillermo. Sí, sí, pero yo estoy en Capital, ¿pero en dónde? Y estaría internado en el Hospital Piñeiro, Guillermo. En este país el se cuestiona que mucho, es... el país futbolero cuestiona mucho. A Maradona. Maradona. Por su... Pero déjame terminar. A Pasarela. Déjame terminar. Por sus cuestiones personales. Tiene razón, Moyo. El país futbolero. Que haga. ¿Quién es? ¿Quién? ¿Qué está hablando? El relator Daniel Moyo. Sí, de la campaña de Boca, en general. Daniel Moyo, el relator que... Amigo. Es decir, el domingo se vaya a poner pantalones, que juegue la ¿cómo? Que juegue la pelota. No, pero él relata, no tiene... Escuchame una cosa. Lástima, no te tocó jugar al fútbol y viajar. ¿Vos no te gustaría viajar y tener 50, 60, 70 palos verdes como tiene alguno de tus pibes? ¿Eh? ¿Mujeres? ¿No te gustan las mujeres? Cassini dijo, ¿quién es este Moyo? Habrá salido acá al aire 10, 15 veces. Yo quiero hablar con vos. Pero como sos un cagón y no estás atendiendo el teléfono, y otra cosa, Cassini, yo podré decir algunos epítetos al aire, pero digo campeón, no digo campeón. Y la ceste, trata de no comértela. Lo mejor para el gato, mirá, hay un doggy de gatos. Yo laburé mucho tiempo en la veterinaria acá cerca. Hay un doggy especial, se llama Doggy Cat. Le das eso y se le van los dolores de panza, ¿viste? Y el animal hasta cambia de color. Señores, aquí lo tenemos, el hombre tifón. El hombre, el único que lleva... El único que lleva el tifón adentro de él. Ahí lo está marcando. Dios mío, los huevos le corren, por la playa le corren los huevos. Ahí lo tenemos. Es increíble. Ahí está el auto. Ahí está el auto. Ahí está el cameraman de Canal 3. El cameraman de TN. Ahí está. La hormiga imperial. ¡Mentiroso! La hormiga imperial. Pero la puta madre. ¿Cómo es Petinato? No. Pero, ¿eh? Ahí está. La hormiga imperial. Bien, buenas noches, bienvenidos una vez más a la hormiga imperial. Gente, ¿eh? Esto que tengo acá, que mucha gente quiere ver. Bueno, siempre cuando se pone cualquier pavada, todo el mundo dice a ver qué se pone. De ahí salió Mirtha Legrand, toda la vida también haciéndose famosa al decir...
Vea, vamos a ver cómo luzco. Y mis medias son tal. Bueno, esta es una cosa de una película que nos gusta muy poco, que no lo puedo decir. Que viene así, que viene con un reloj. Mira qué lindo. Death Note. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Qué bellísimo! Cosas bellas. Estaba recién, estábamos riéndonos de lo de la reta. Qué increíble cómo, con qué vehemencia y con qué. Así, no, era un amigo. Íntimo, pero íntimo mío, ¿eh? Íntimo, que después falleció. Y bueno, y al año empecé a curtir con la mujer. Bien. No, pero vean que era íntimo. Buenas noches, señores, y bienvenidos a la Argentina. La Argentina es el único país que se ocupa de cubrir todos los estados del tiempo en lugares donde tienen inversiones en propiedades y jamás se ocupan de nuestro propio territorio. Todo porque el rating no los acompañaría, obviamente. ¿A quién carajo le importa si el norte sigue existiendo o no? El mago sin dientes. No. Hay cosas de nuestro país que nos importan. Porque me acordé que no nos importa nada, pero cuando está por caer un pedazo de hielo del Perito Moreno, eso es lo peor. Esa es la peor. Hay una peor transmisión en el mundo que esa, que es gente callada del noticiero diciendo, ahí estábamos a 20 minutos nada más. Ahí dicen los relojes, estaría por caer. Están horas y horas hasta que llegan. Y el momento siempre llega a las 4 de la mañana cuando estás dormido. Señores, el mago sin dientes, gracias a Charlie. El mago sin dientes dijo, me gustaría conducir Showmatch. Wow. Yo que el mago sin dientes pido conducir el programa con un co-conductor que sea Guido Zuller o Alex Canilla. Ellos dos podrían tirarse al suelo, digo, para no hacer nada. Y el mago, cuando tiene tiempo, se agacha, los acaricia, juega con ellos y los convierte en un billete de $50. La hormiga imperial. Nicolás Repeto se puso un pasamontañas para entrevistar a un mapuche. Bueno, pobre, Majul dijo, pensar que durante todos los procesos eleccionarios tendría que haberme puesto la careta y nunca me animé. Igual nadie se dio cuenta. Pobre, le cagó todo el programa. El dictador Kim Jong realizó un banquete para celebrar el último ensayo nuclear de Corea del Norte. Ahora, por supuesto, los americanos, ni lerdos ni perezosos, le pidieron a Donald Trump entradas gratis para Disney para sus hijos y nietos por el lapso de los próximos 2 años. Trump, en cambio, les ofreció 2 aldeas a cada uno de ellos que acierten más bombardeos con la mayor cantidad de civiles involucrados. Cristina pidió a todos los opositores que la voten en octubre. Lo siento, pero yo no puedo mientras lo vea Parrilli ahí atrás. Lo lamento, es una mía. Con su platito de alimento balanceado. Y sé cómo serían si volvieran, por otro lado, todos ustedes. Lo bueno es que ahora también sé cómo son estos si volvieran. O sea, por suerte, también me enteré cómo serían. Sergio Massa, tras la carta abierta de Cristina, bueno, se le dio a todo por romper la bola escribiéndole a la señora. Sergio Massa, tras la carta abierta de Cristina, el diálogo con quienes nos dividieron no es posible. Lo loco es que ponen estas respuestas como si fueran de un carácter y personalidad increíbles. Y dentro de 2 meses se van con Cambiemos a lo que, ¿qué les pondrían en la carta de Cambiemos? Lo mismo. El diálogo con quienes nos dividieron sí es posible. Es lo mismo. Según una encuesta, Elisa Carrió sacaría en octubre 10 puntos más todavía que en las PASO. Bueno, esa es la gran oportunidad, como lo he dicho siempre, de tener el caballo de Troya adentro de Cambiemos. Lilita, cuando te separes de todos estos cristianos mágicos y no los aguantes más, yo te ayudo a pintar tu primera unidad básica, porque imagino que vas a laburar. O sea, no te vas a ir a Punta del Este. Yanina Latorre dijo, yo soy la cornuda y lo acepto. Ay, todavía no terminamos con vos, Yanina, lo siento. Son frases que uno dice para que te dejen en paz. Pero lamentablemente todavía faltan 3 meses para las vacaciones y acá la lucha por el puntito es puntito a puntito y el programa de Chimento tiene que seguir. Comienza la Champions, son 41 futbolistas y 3 entrenadores argentinos. Aclaramos, por supuesto, que los entrenadores argentinos son los únicos intercambiables. O sea, podés dejar el cuerpo de uno y sacarle la cabeza al otro. O bien, algo más difícil, ponerle la cabeza de uno de afuera y dejarle las piernas de uno de acá. No lo sé. Julio Chávez dijo, soy muy vulnerable a las críticas. Y es verdad, muy sensible. Pero en el medio de la sensibilidad habría que reescribir un pelín, un poco la obra, ¿no? Tampoco somos Picasso. O sea que todo está bien. En Holanda pusieron a la venta la camiseta que usó Maradona en Boca y se agotó en menos de un día. ¿Se agotó o se estiró? ¡Hola, amor!
Maradona, por otro lado, hundió a Mirta Legrand y dijo, Mirta tomaba whisky con Videla anoche. Videla tomaba whisky y le convidaba. Ella no sabía nada de lo que pasaba y de lo que estaba pasando, porque Daniel Tiner no se lo hacía saber y Nachito no había nacido. Si hubiese estado su nieto, seguro que... Ah, no, tampoco se hubiese enterado de nada, pero bueno, por lo menos le iba contando con quién cumple la nieta. Nicole Neumann y Facundo Moyano fueron escrachados el fin de semana yendo al cine. Ya no son escraches, chicos, ya es que simplemente los siguen. Ahora, siempre las primeras salidas son medio pelotudas. Seguro que ella, si fuera yo, por ejemplo, yo le estaría diciendo a Facundo, che, está bien esto de llevarme al cine, dejémonos un poco de boludeces. O este cine es tuyo, es de tu viejo, tenés acciones, o digo, andá pelando algo más copado, porque hasta acá entregué lo que tenía para entregar, pero... No quiero que peles una Maserati, pero pela algo. El huracán Irma arrasó el hotel de Robert De Niro en Barbuda. Acá no, acá todavía estamos esperando quién podrá arrasar con las 300 casas de Lázaro Báez, que por lo visto no las pueden repartir con la gente. Y al menos hacer un jardín de infantes en una de las casas en donde está el lago. Alguien, este gobierno se empieza a quedar con las 300 casas. Eso es algo que... Es un bueno, eso sería muy bueno para la Nata, que haga una especie de informe, que diga, ¿dónde están las...? ¿Por qué siguen las casas de Lázaro Báez en el mismo lugar? ¿Por qué no las usan para algo? ¿O todo el mundo tiene casa acá? ¿Todo el mundo le sobra? Señores, vamos a presentar a Alex y Mático. Bienvenidos. Muchísimas gracias a la gente de Isenbeck, que todos los días nos tiene... Todos los días estamos tomando las dos Isenbeck. Y por suerte me dejaron algo, porque el conejo este, lo que bebe el conejo es... ¡Wow! Dios mío, yo creí que comían alimento, pero no solo al... ¡Qué va! A ver... Uno que escribe... Arjona y Calamaro. Perdidos. Le paré un poco de volumen acá adentro. Perdidos en el mar, ahí está. Salieron maestros a navegar, allí estamos en vivo y en directo y han quedado varadas. Escuchamos. Los dos únicos que vinieron se portaron muy bien. La verdad, veníamos navegando como campeones. Yo venía pisteando como un campeón. Sí, se pudría todo. ¿Ya habían empezado a tocar, muchachos? Nosotros sabemos. Ver, sí, yo ya... Tocando, a ver, cuente. Bueno, yo hago tributo a Ricardo Arjona y Marce hace tributo a Andrés Calamaro, es obvio. Y bueno, Momo, un guitarrista de la hostia. ¿Durante esas horas continuaron para entretener y distraer un poco realidad, a la gente? El artista arrancó muy bien, la fiesta, el show, ¿no? Después... Le cayó el sombrero, bien. Se vuela. Pero no, el show fue genial en realidad todo. Para el barco, ¿y? El capitán fue que nos vayamos atrás, a popa, y empecemos a saltar todos para que se destrabe, pero no se destrabó nunca, bien. Jamás. O sea, quedamos trabados como campeones. Contanos cómo fue el rescate. No sé cómo es. ¿Qué debe sentir? Estaba pensando, ¿qué debe sentir un tipo al que lo imitan? ¿No? Por ejemplo, Calamaro, cuando ve que es tan fácil imitarlo simplemente con un sombrero y con un poco de rulos acá y ya está, sos Calamaro. Sí. ¡Wow! Pecho frío, sin corazón, igual selección argentina. La selección argentina divide al país. Ahí está. En este país el se que habló quién mucho, es... el país futbolero cuestiona mucho. A Maradona. Pero déjame terminar. Por sus cuestiones personales. Tiene razón, Moyo. El país futbolero. ¿Quién es? ¿Quién? ¿Qué está hablando? El relator Daniel Moyo. Sí, de la campaña de Boca, en general. Daniel Moyo, el relator, que amigo. Es el domingo se vaya a poner los pantalones. Que juegue la ¿cómo? Pelota. Que juegue la pelota. No, pero él relata, no tiene que. Se piensa que los muchachos te lo quieren ganar, muchachos. Bien equivocado que está. Tenemos que escuchar esta sarta de barbaridades. La verdad no lo puedo escuchar. Primero porque soy argentino y no me banco la gilada esta. No me lo banco. Cuando venga la vuelta, hay que agarrarse. Eso es lo único que digo yo. Porque yo lo viví en carne propia. Había un gil que te mataba todo el día, me tocó ganar,
y se la puse hasta el cogote. No, pará. Hablando. Monstruo, escuchame una cosa. Lástima, ¿no te tocó jugar al fútbol y viajar? ¿Alguno te gustaría viajar en, y tener 50, 60, 70 palos verdes como tiene alguno de tus pies? ¿Eh? ¿Mujeres? ¿No te gustan las mujeres? Ay, yo no puedo creer que estos chicos clasifiquen y que se hagan campeón porque, ¿saben? Vengo desnudo, cambié lo que te digo. Desnudo. Y lo quiero ese mollo paradito ahí, a ver qué dice. Cassini dijo, ¿quién es este mollo? Habrá salido acá al aire 10, 15 veces. Me acuerdo cuando lo echaron de los Andes, que enseguida lo pusimos al aire a ver si conseguía rápido otro conchavo, pero como de 6 partidos perdió 6, no lo llamó nunca nadie más. Segundo, me da lástima que Cassini haya hablado de odio y de asco. Él que tiene a su hijo jugando en Estudiantes de La Plata y que le pidió a Verón dirigirlo al hijo. Yo ni le pedí a mi viejo que me enseñara a manejar. Vos y la mayoría de los jugadores de fútbol viajan de primera cuando lo pagan las instituciones o la AFA. Desde que te retiraste del fútbol vas a San Bernardo y en micro. Y si tenés alguna duda si me gustan o no las minas, donde quieras, cuando quieras, lo certificamos. Yo quiero hablar con vos. Pero como sos un cagón y no estás atendiendo el teléfono, y otra cosa, Cassini, yo podré decir algunos epítetos al aire, pero digo campeón, no digo campeón. Y las heces, tratá de no comértela. Las heces y la, y lástima. Perdón, perdón, Daniel Mollo, no te quiero decir nada, pero no podés estar criticando tanto a la gente si no te sacás ese almohadón de la cabeza. O sea, nadie con un almohadón semejante. Con esos huevos revueltos raros ahí arriba, sí. ¡Wow! El corchito. Repeto, repeto. ¿Cómo era un miedo? ¿Pidió perdón? ¿Recién empezamos? Pidió perdón, pidió perdón por el pasamontaña. Hay que pedir perdón por el pasamontaña. Ay, Dios mío. Acá hay que contar lo que sucede realmente, porque una cosa es largar una conclusión desde lo que uno ve desde acá de Buenos Aires, ¿no? Pero otra cosa es lo que sucede ahí, lo que sucede... ¿Te puedo mostrar lo que uno ve desde acá de Buenos Aires? Perdón, mira, teneme esto, tené un segundo. No es con mala leche, con la mejor leche del mundo. Uno ve, imagínate que yo el reportaje te lo hubiera hecho... Porque es lo que sentimos los de a pie, digamos. Porque es lo que sentimos los de a pie. Muy bien. Digamos, los que no estamos en el conflicto. ¿Entendés? Y entonces vos tenés tipos así, piedras. Vos venís a la noche con tu señora, tenés 60 años, venís con la chatita, a lo mejor llevas a una oveja atrás, y ves un grupo de gente que tiene estas máscaras, que corta la ruta con piedras. Yo no entiendo qué es lo que pueden conseguir. Simpatía de la gente no van a conseguir, van a conseguir que la gente les tenga miedo. ¿Ese es el propósito, que les tenga miedo? Porque salió la fiscal Ávila y también ahí se mostró el descontento de parte de la gente con el modo en que están llevando adelante esta investigación. Y ¿sabe qué, señor Nicolás Repetto? No nos falta el respeto. Justamente no nos falta el respeto. No tenía ninguna necesidad de ponerse una capucha ayer. Usted tampoco resulta creíble burlándose de nosotros y de nuestras formas. Ahora, estamos ya me dejás explicarte... peleando por un territorio en el marco... Sí, sí, solo termino. En el marco de ese reclamo territorial es que Santiago Maldonado desapareció y... Bueno, es gracioso lo de... así vemos las cosas, los que andamos de a pie, un tipo que ya tiene helicóptero. O sea, cuando una persona ya tiene helicóptero, que está aburrida de la vida, pero que ya es lo más loser del mundo, dice, bueno, ¿qué puedo hacer? Y... un helicóptero. Agüita, la garganta está. Puedo buscar un agua, por favor, que si no, no sale la voz. Ay, Dios mío. Coca-Cola, mira, beso. Ya está. Desde el principio decía, no sé qué hago aquí, yo no he engañado a nadie. Y sigues pensando, sé que pidiendo, eso es fácil pedir. Pedir, ahora, vamos a pedir esto, claro. No es de su bolsillo, es normal. ¿Gusta algún problema? Nunca he tenido un problema en Inglaterra, nunca. Por eso es que, bueno, no voy a decir, que me gustaría volver a Inglaterra. Las cosas a mí me quitan el sueño. Sí. La reta. Muy bien. Se come o come a la ex de un amigo. Muerto.
Súper amigo. Avancen, por favor, al punto de encuentro los que salieron con la pareja o la ex de un amigo. Los que salieron con la pareja o la... ¡Ay, ay, ay! Los que salieron con la pareja o la ex de un amigo. Mi esposa salía con un íntimo, pero íntimo amigo mío que falleció en un accidente. Y un año después, no sé cómo surgió para salir con ella. Y al principio... Era raro. Y yo la había conocido mucho con él, que era, te juro, mi mejor amigo, ¿eh? Bárbara. Claro, y Bárbara se salió con él, y al año, después por supuesto la joder era que la heredé de mi amigo, ¿no? Mm-hmm. Las mujeres se heredan. Sí. Okay. Continuamos. Las mujeres se heredan y a todas les gustan que las piropeen. Bueno, si quieren enviarnos... sus dibujos a... Acá lo tenemos. A ver el de hoy. El de hoy es raro, ¿eh? Wow. Está como tacho. Ya se lo empezó a comer. Si quieren enviarnos sus dibujos de Alex y Mágico, pueden hacerlo a través de nuestro email, lahormigaimperialok@gmail.com, o a través de nuestro Facebook, Hormiga Imperial, de nuestro Twitter, arroba... No, nuestro Twitter es Hormiga Imperial. Si quieren presenciar el programa, nos pueden escribir... a la hormiga imperial oca arroba gmail. Y tenemos acá hoy han venido Jimi Hendrix con su hermano. Acá por favor acércate más ahí lo tenemos a Jimi Hendrix y su hermano juntos por primera vez, los dos, que de hecho creo que tenían hermanos. La hormiga imperial. Siguen los interrogatorios del justiciero encapuchado Nicolás Repetto. Vamos a ver el tráiler, por favor. De Repetto Returns. Rati Botón, ¿qué me privás de mi libertad? Ah, ¿te haces el pie de la pinturita? Ahora vas a ver quién te viene a interrogar. Ay, ¿qué me vas a hacer? ¿No vas a mandar a Batman, Gil? No, Batman no. Este es mucho más pulenta. ¡Qué reprimí! Hola, soy Nico. Ha vuelto. Está intacto. Y te repito, ¿qué carajo estás haciendo acá? Saca las cartas que vamos a jugar al 7 y medio. Bueno, se te cae una idea, vos, ¿eh? Ahora vamos a tirar el corchito. Esto está al borde del Zaracatunga, ¿eh? Escuchame, sacate el pasamontaña y no seas payaso. Decime cuál es tu nombre. ¿Vas a cobrar por esto? Es esto, no siguen pelotas. Y es invulnerable al ridículo. Llega. Marily, ¿sabes qué estás haciendo esta mierda? Dale, tira el corchito que ya me voy de vacaciones. ¿Cómo que se da vacaciones ya? ¿Y viste cómo es Nico? ¿Te vas a Punta del Este? ¿Te esperarán faena? Sara, catunga, 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 vos dejate de cortar las rutas. ¡Aguante, Dani! ¡La picadura la cabra, Dani! De respeto, retorno. La hormiga imperial. Por un lado me parece bien que Repetto quiera hacer un noticiero, por otro lado, qué feo que es cuando uno quiere hacer algo nuevo y te siguen hablando del corchito y del Zaracatunga, te querés matar. Hay cosas que ni el ruido de las hélices de un helicóptero pueden apagar, cuando un pueblo ya sabe lo que sos. Horrible. Pero hoy tenemos con nosotros nada más ni nada menos que un reportaje que va a ser difícil, porque realmente no sé si habla o no, pero tenemos al Pasamontañas. Hoy viene el Pasamontañas de Nicolás Repetto al programa. Por favor, el aplauso para él. Tiene su barriga. Hoy, Pasamontañas de Nico. Ahí viene, ahí está. Bueno, te dije que no la pongas, pero la puse igual. Bueno, muy bien. ¿Cómo le va? Hola. Primero, antes que nada, nunca había hecho un reportaje a un pasamontañas, pero quiero decir, el pasamontañas por lo general tiene de alguna forma una ideología. ¿Qué se siente ser un pasamontañas de algún tipo de ideología? Por los pasamontañas implicaban siempre gente que ha estado en la selva, gente que, pertenecientes a grupos, ya sean guerrilleros o no, que van, que se tapan la cara y de golpe están en televisión en la cabeza de un conductor.
¿Uno se siente realmente más pequeño? ¿Qué lo dice? ¡No! ¿Se siente más pequeño? De golpe se siente más grande. ¿Qué sintió cuando de pronto usted dijo, cuando lo estaban agarrando como pasamontañas, ¿usted pensó que entraba en la cabeza de Repeto o que se iba a quedar enganchado a la nariz? Pensó que se quedaba enganchado en la nariz. Ahora, ¿a usted le parece que la gente le da miedo? ¿A usted le parece que a la gente le da miedo que una persona esté con un pasamontañas cuando en realidad es real que toda la policía de acá y del mundo, por lo general están todos súper encapuchados y más cuando entran en una casa o cuando van a hacer un operativo? ¿Sí? ¡Palo! No hay como bailar con esto, no hay nada como bailar con esto. Señores, el pasamontañas de Repeto ha estado aquí con nosotros. ¡Wow! La hormiga imperial. Hoy, pasamontañas de Nico. Señores, Lohan, es Lohan, con H, no sé si se enseñó la vez pasada el tema de la H, tildó a Charlotte Caniglia de rata. Me regaló un perfume de 500 pesos. 500 pesos, todos sabemos que no compras un perfume, por lo menos un perfume de verdadera calidad. Esta noche baja de la superficie, evidentemente para quejarse y dolido. Lohan está recién perfumado por Caniglia, pero bueno, son 500 pesos. Tipo canchero, tranquilo. Desde ahora doy la mano así. ¿Cómo le va? No. Es lo último para dar la mano sin contacto. Escúcheme una cosa. Usted dice, estoy cansado de que... Lo voy a tratar de usted. Sí. Realmente me parece un personaje. Primero, quiero saber si usted sigue... siendo el novio de esta chica. Hoy. No, la última que vino me dijo hoy, sáquese la piel de lagarto rojo que trajo y dígame la verdad. No, es difícil. Estamos ¿Por qué ahí, es difícil? Estamos... ¿Qué pasa con Charlotte? ¿Qué es Porque difícil? Yo estoy cansado. ¿Pero de qué signo es Charlotte? ¿De qué signo es? De Acuario, igual que yo. Yo cumplo el 7 y ya el 15. Sí, pero para el Lord, no es buena combinación. No, yo no sé, no creo mucho en los signos. Yo creo absolutamente que no es una buena combinación. Y los dos de lo mismo no es una buena combinación. Y es difícil, porque ella es muy, digamos, demasiado orgullosa y yo también. Entonces, demasiado... No, pero una posesividad medio rara, o sí. Sea, de a rato sí, de a rato me voy a la mierda. Sí. También vos te vas a la mierda. Al rato vuelvo, al rato se va ella, al rato vuelve. ¿Qué es ¿Cuál es el atractivo que vos tenés que hace que Charlotte, tarde o temprano, hoy, mañana pasado... ¿Qué te pasó al final con la verdura? Pará, espera un cachito. ¿Qué pasó? Pero pará, ¿te vendieron? No, por los alcauciles que ibas a comprar. Me dijiste, compro 6. ¿Lo compraste? Ah, perdona. No, porque... Está bueno, alcaucil con que combinar. Se llama el hombre que tiene quilombos en el medio de... Ah, la hormiga imperial. Hay que respetarlo, boludo. Ah. Acá se habla todo. Escuchame. ¿Qué hace que la Caniglia vuelva con vos siempre? Pues mirá que hay pendejos, hay VIPs llenos de pibes así, y sin embargo, ella vuelve con Lohan otra vez. Soy un chico muy, digamos... De verdad, te lo pregunto. Transparente, soy de barrio, soy cariñoso, soy atento. Vengo de una vida que, bueno, sufrí mucho. ¿Por qué lamentablemente... sufrí? Es muy fácil decir sufrí mucho. ¿Por qué? No, bueno... Yo te doy una lista. ¿Te azotaron tus padres? Mi mamá salía con parejas donde a mí me pegaban. Mi papá cayó preso cuando yo tenía 13 años. ¿Estás hablando en serio? Sí, esto es súper emocionante, boludo. No es para dar lástima. Cuento la vida que yo tuve y hoy lo que hoy quiero en mi vida. Hoy quiero formar. Pero es más interesante la vida que tuviste que la que está pasando hoy. Hoy no quiero salir de joda, estar con todas. No quiero eso. Quiero estar bien con alguien. Entonces, ok, correte y déjamelo a mí. No ocupes lugares. No, 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 no
ocupar ese lugar, no lo ocupe, déjame el lugar a mí. Bueno, por eso digo siempre, sigo insistiendo con Char y bueno, y digo, bueno, vamos a estar no bien. Sabíamos, sinceramente no sabía lo de tu, ese pasado tan... Sí, fue difícil, bueno, la verdad. Pasó familiar. Yo dormí en la calle, de hecho, no tuve para comer, me ha pasado miles de cosas que, bueno, hoy siento que eso todo alguna eso fue... vez, por ejemplo, si casi me llegás al corazón a mí, ¿se lo contaste a Canilla alguna vez? No, nunca pude hablar con ella. Ay, vamos, no. No, nunca. Pero que se la pasan garchando, no hablan de nada. No, que no. ¿Con quién vos decís? ¿Con los padres? No, con ella. Ella sabe, sí. Es más, yo la llevé a conocer a mi casa. Yo vivo en Montegrande. Vivía en Montegrande. La casa de mi papá es muy precaria. ¿Se dio cuenta que la estaba llevando a Montegrande? Sí. Wow. Sí, la llevé a Montegrande y bueno. ¿Y qué te dijo? ¡Qué lindo esto! La llevé al barrio donde vivía yo para que vea dónde me crié con mis amigos, la casa muy humilde y precaria de mis viejos. ¿Cómo fue vestida? Que lo sabes. ¿Fue como una, así, tipo, una reina espectacular? Conmigo se tranquilizó muchísimo. Al principio era. Cada dos minutos perfume, lleno de perfume, vestido, zapatos. Todos somos chinos, todas esas cosas pesadas. Todo. Y después ya como que se fue poniendo más tranqui y ahora anda, usa mi ropa. O sea, que vos seguís... Se pone mi campera, usa mi ropa, que sí que viven juntos, o que tienen acceso por lo menos a los placares de una manera muy... Sí, vivimos juntos ya hace un montón, ahora estamos un poquito... Después de este fin estamos ahí medio distanciados. ¿Qué pasó en este fin de semana concreto? Sí, me concreto entre hombres. Ay, ella es muy celosa y todo el tiempo dice que yo la engaño y le inventan cosas a ella, entonces ella me ataca a mí. Yo el hermano le inventa cosas. Estoy cansado, es como que a vos todo el tiempo te digan, vos me engañaste con fulano, y te dicen, ¿quién es? No sé ni quién es. ¿Entendés? Nunca jamás en la vida me dijeron una semejante pettinato. Qué raro que se va, ya está. Encima los padres, el hermano, los amigos, que le engaño. Para, ¿cómo son los amigos? ¿Qué onda? Está bien, el padre ya lo sé, me lo imagino. ¿Por qué no me lo imagino muy metido el padre? ¿Más la madre? ¿O no? Sí. Parece que no. Al revés, capaz. El padre es más hincha, pero el padre no está siempre afuera. Sí, pero igual. Pero que es llama. El papá, llama. Claro, y que estás con ese, todavía seguís con ese. Porque ellos quieren un multimillonario. Sí, obvio. Quieren un multimillonario. A mí, ojo, me está yendo muy bien. Yo el viernes pasado estuve en Olavarría, en Bolívar, en Chillán. Eso no habla de un multimillonario. Sí. Espera que voy con mi jurado, disculpame. ¿Es un multimillonario, amigo? Yo le digo multimillonario, dice estuve en Olavarría. Wow. No. Aparentemente no daría multimillonario. No, pero estoy trabajando, tío, me está yendo. Estuve en Santiago del Estero el sábado, ahora voy a estar en Chaco el próximo Formosa. Pero vos no te das cuenta que ella. No, bravo las pelotas, chiquita, no te das cuenta que ella. Perdóname, esas son justamente las provincias que estarían en oferta para la familia Canilla. Se la podrían comprar si quisieran. Bueno, pero yo creo que no pasa todo por la plata, ¿no? Por eso yo digo que soy un pibe de barrio, que soy transparente y ella se dio cuenta de capaz de eso, de que ¿cómo no vas a ser tan transparente si vive todo el tiempo acusándote de algo? Wow. ¿Qué clase de transparencia estamos hablando? Es que ella enojada es muy celosa, voy a contar algo, es muy hiper celosa, hiper, o sea, voy a hacer un videoclip y ya al toque me hace un escaneo de quién va, quiénes van a estar, que no me acerquen, que no me toquen, que esto, que lo... Y bueno, de donde ve algo raro no lo habla, ella acciona. ¿Entendés? ¿De qué dice, forma? Bueno, voy a bardearte en Instagram. Y me bardea, ¿entendés? Y eso se desahoga así. O se desahoga tirándome la ropa por la ventana. Del sexto piso. No es un piso para ellos, son más del 40 para arriba. Pero de todos modos, un sexto piso. Agarra y te ha tirado ropa, en serio. ¿Ropa comprada por ella? No, ella no. Tu propia ropa. Ella me compró dos perfumes de 500 pesos. Es una luca. No, pero en dos veces. Hay que ver si gana más en Santiago del Estero, ¿eh? En dos veces. Está muy bien, es una luca. Fue dos veces a Europa y no me trajo ni un boxer. Wow. De Europa. Yo le iba a hacer un cuadro o algo, ponerlo en algo. Dije, wow, me trajeron algo de Europa por primera vez en mi vida. Yo compro acá el frisón de acá. Esto, que vos estás denunciando en televisión y que tal vez ella te está viendo. Esto es algo que con ella... ¿Qué cara pones cuando...? Primero, es raro que te hayas fijado vos en el precio. Porque ella me exige a mí, por eso. Pero ella vos te dijo, te regalé uno de 500 pesos. No sé qué vos tienes. ¿Quién fue el primero en saber de cuánto era el precio? No, yo al principio capaz le regalaba, me robaba del restaurante una rosa y se la quería regalar y me decía, no, a mí cómprame un ramo. Sí, es verdad. Ella hablaba medio así. Es así.
O le compraba algo, algo. Pero ¿cómo fue la conversación? Bueno, ¿cómo fue la conversación? Mira, te traje de regalo esto y vos lo miraste así y dijiste. ¿Dónde viste el precio? ¿Cómo te diste cuenta que era un medio? No, me gustan los perfumes y sé los precios. Entonces. ¿Qué marca era? ¿Qué era? Total, en realidad voy a contarte bien la verdad. Yo fui al free shop este fin de semana y me puse a charlar con una chica que quería comprar un perfume. Y me dijo, ¿me puse a charlar? Vamos a empezar a analizar. Perdón, con la del free shop. ¿Te pusiste a charlar con una chica del free shop? Sí, con la del free shop. Para comprar un perfume. ¿Porque no sabes agarrarlo solo? No, bueno, ellos vienen y te empiezan a mostrar qué querés, cuáles, vos le decís, me gustan dulces. ¿Era linda la chica del free shop, sí o no? Porque nadie habla con una chica del free shop si es fucking fea. Wow. Bueno, anda, era linda. ¿Sí o no? Era bonita. Entonces, conclusión que ahí fue cuando me sentí mal. ¿Por qué? Porque yo le dije, me gusta mucho, y ella me recomendaba, me decía, este es bárbaro, esto es buenísimo, va, va, va. Le digo, ¿sabes? ¿Le dijiste para Charlotte? No. En algún momento nunca. Ella te reconoció. Claro, ella había viajado el día anterior y se compró para ella. Me había dicho la chica. Entonces, yo le digo, a mí me gusta uno que me regaló, me gusta uno, dije yo. ¿Cuál? Y digo, no sé si puedo decir la marca. Sí, boludo. Digo, me gusta el Antonio Bandera. Y la piba dijo, no, que vos estás loco. Sabía de perfume la chica. Yo me quedé así, claro, sabía. Ah, sí. Entonces yo me quedé así y le digo, pero ese me lo regaló mi novia. No, te pudo haber regalado eso, que es una mierda. Y bueno, y ahí quedé mal. Dije, no, me regaló algo. ¿Y ahí curtiste con ella? No. Ah, no, perdón. Pero es una mina que me decía, no, yo voy en el colectivo y siento un perfume que no me gusta. Y bueno, es como que uno no puede tener ese perfume. Como que... sabía mucho de perfume. O sea, ella te regaló el sabía a nivel Dios de perfume. Ahora, de todo esto, ¿en dónde quedó lo importante es la actitud? Lo importante es el como la onda, que te traje algo. No. Parece que no cuenta no, mucho. No, bueno, pero... No. Parece que medio... medio no, que... obvio, pero... Pasa que Susana el otro día dijo... Susana Jiménez. Sí, le dijo, vos le compraste un auto. ¿Te compró un auto? No, sí, por eso digo lo del perfume. Ah, ni siquiera un auto te compraron. No, nada. Qué familia tacaña, por Dios. Pará, yo una vez fui a un lugar en donde estaban toda la familia casi en secreto porque eran los únicos comiendo sushi. ¿Te han llevado a comer sushi? No, nunca. ¿Vos sabías que la familia come sushi? Ah, sí. Van los cuatro y comen sushi. Yo lo vi. Así. A mí me sientan en otra mesa. O sea, te sentís claramente discriminado. Pero te sentís discriminado por lo, digamos, por decir, bueno, no sé. Soy por pobre, no. ¿Por qué? ¿Por qué te sentís discriminado? ¿Y por qué ellos dicen que están acostumbrados? ¿Sos tehuelche? ¿Sos pertenecés a alguna...? Tengo puesta la... ¿Tenés lo de respeto? ¿Tenés puesta la pasamontaña de respeto en el alma? Sí, porque están acostumbrados a andar en Ferrari y todas esas cosas, creo, ¿no? ¿Llegaste a ir a la casa de ellos allá y estar un tiempo en la gloria? No, para nada. No. Apenas llegué acá... Puerto Madero. Bueno, estás en Puerto Madero. ¿Alquilado por vos? No. ¿Comprado? No, alquilado por los dos. ¿Alquilado por los dos? ¿Sí? ¿Ponen mitad y mitad? ¿Me estás mintiendo en la cara? No. ¿Me estás mintiendo en mitad y mitad? Yeah. ¿Estoy con Charlotte Canilla y alquilo y pago mitad y mitad? Y de ahí le digo, perdóname, te llamo, me voy a Santiago del Estero. Es que me había comprado un auto también. ¿Eh? Yo me compré un auto y también tenía que pagar el auto yo solo. Entonces como que era mucho para mí. El papá de Brianna se enteró que su hija está viva mientras salía al aire. Estas cosas que son, viste, o te matan al aire o sale vivo alguien. O te pasa como Soldán, que le mataron la vieja dos veces. O esta persona, gracias a Dios, apareció viva. Pero vamos a ver el momento. Era una nena feliz, no era una nena triste. Iba conmigo y yo le decía, tenés que ir del lado de la vereda, mi amor, porque todas las mujeres van del lado de la vereda. Espera, Guillermo, ¿podemos contactarnos con la gente de Ritondo? Porque hay un rumor. Sí, ya. Pero espere, Guillermo. Sí, sí. A ver, Garote, adelante, Gastón. Confirmado, apareció Brianna. Apareció Brianna en Capital Federal, esos son los primeros datos que tenemos. Ah. ¡Apareció! ¡No, no lo puedo creer! ¿Dónde? ¿Dónde apareció Brianna? En Capital, Guillermo. Sí, pero yo estoy en Capital, ¿pero en dónde? Y estaría internado en el Hospital Piñeiro, Guillermo, para que vaya. ¿Dónde te vas? ¡Ay, Dios mío! Voy volando para allá. Gracias, gracias. Bueno. Ahí la tenemos, sucedió en el aire. Hay que ver también si fue verdad, si no es una nota, no sé, esas cosas raras que pasan en televisión, que de golpe, mágicamente. Pero bueno, esta noche recibimos a Paulo Kaplan para hablar de este tema. Por favor, el aplauso para él. Ah.
que dice, mirá. Sí, lo encontré en el aire, yo también. Sí. Por acá lo veo. Por favor. ¿Qué dice? No, es el novio de Charlotte Caminche. Jean Paul Gaultier para arriba. Y eso que hago policía. Jean Paul Gaultier. Ya, claro, Jean Paul Gaultier. Y ese es un Gaultier. El próximo fin de voy a pedir eso. Lo que tiene el Gaultier es que si no te gusta, por lo menos te quedas con el cuerpo de la mina. Qué lindo. Qué lindo. Bueno, estas casualidades de la vida, justo en... Estaban al aire. Estaban al aire, cosas así. Imaginarán que yo no creo absolutamente nunca nada, pero no es lo más importante. Lo importante es que... te aparece la nena. Que la chica apareció, eso es lo más importante. 5 días, que se puede, en Argentina es casi nada, ¿no? Podría haberse transformado como en el otro caso. Sí, claramente. Que se transforma en algo eterno hasta que fue su vida. Por suerte terminó bien. A ver, la chica desapareció el jueves 14:07, es el último mensaje que le manda el novio, estoy yendo a casa, es lo que le dice. Pero hay un problema, va con una amiga y llega hasta una esquina. Tenía que doblar una cuadra para llegar a la casa y se siguió derecho. Ese fue el primer... ¿Con qué? ¿El taxista? Siguió caminando. Ah, caminando, perdón, al Villa Madero. Había salido del colegio con ropa de gimnasia. Buscaron todo tipo de... siguieron todo tipo de pistas, hipótesis durante varios días, rastrillaje, no encontraron nada. Hoy a la mañana, minutos antes de eso que veíamos, ella estaba en Flores, Rivadavia y Bonorino, es, hay una casa de comidas rápidas. Ella va hacia una ambulancia privada que estaba en el lugar, le dice, soy la chica desaparecida, el de la ambulancia llama al 911, dice, era la gente de la comisaría 38. Ya se llevan ahí... 400 papeles. Sí. Esa cosa no, la llevaron rápido al hospital. Ella contó ahí en ese lugar que la habían secuestrado cuando... después de caminar esos pasos, fue secuestrada por 3 hombres armados que iban en un auto negro, que la llevaron por la fuerza a una casa, que ¿no la tuvieron... dos? Sí, tres. El primer relato es 3, que la tuvieron encerrada en una casa, en una habitación oscura, habla de cuestiones también de abuso, menciona en ese primer relato. El tema es que cuando llega al hospital, lo primero que hacen es revisarla, después estaba con la misma ropa que vestía al momento de la desaparición, estaba limpia la ropa, ella estaba limpia, el cabello limpio. O sea que se pudo bañar, asear, le lavaron la ropa, ¿cómo se Posiblemente. Y además, el lugar que se indica del secuestro, no hay testigos que... corroboren dicho, no hay una dicho cámara, secuestro. No hay nada. No hay cámara, pero tampoco hay testigos. Era un horario en donde había gente. Nadie vio nada. Lo que se hace ahora es investigar si existió el delito. Lo decís con un tono como si parece que hubiera como algo... Sí, claramente. Lo que va a hacer la fiscal ahora es investigar si existió ese delito para, obviamente, si existió, perseguir a los delincuentes. Todo ese relato, el paso a paso, hay cosas que no cierran. Y hay que ser sincero en esto. Altamente probable que no haya existido ese delito. Si eso ocurrió tratándose de una menor, es un tema de un psicólogo, una psicopedagoga y diálogo con la familia. Porque evidentemente hay un problema que pudo haber generado... esta situación. ¿Qué es lo que, cuáles son las hipótesis típicas que uno dice, bueno, si no fue esto, ¿qué fue? ¿Se fue con 2 amigos? Una fuga de hogar, si fue, se las tomó. Sí, que lo más claro hoy es una fuga de hogar. El tema es por qué, pero eso ya es más del ámbito familiar. Estamos posiblemente en presencia de un conflicto de índole familiar, una chica que necesita protección fundamentalmente, ¿no? Viste, considerando que ya que lo tengo acá, y que son cosas que hay que ver cuando te agarro de vuelta, el caso Maldonado visto por usted. Sí. Hoy. ¿Cómo? Un caso plagado de mentiras. ¿Chao, hasta luego? Caso plagado de mentiras. Acá hay un tema. Santiago Maldonado no aparece. Lo que pasó el primero de agosto. Ni 20 días antes, ni 20 días después, que el teléfono, que el ataque a un campo 15 días antes, que apuñaló a uno. Todo eso es verso. Todo eso es verso. Lo que quiero saber, ¿a quién se quieren cubrir? ¿A la gendarmería, que ahora parece que todos declararon, pero, y que todos ahora empezaron a contar escrita, cosas que no habían contado? Por ejemplo... Se supone que la gendarmería es también la que maneja Burrich, ¿no? Sí. Se supone que son fuerzas de seguridad que nos protegerían.
digamos, de algo. Sí, lo que pasa es que se hizo todo mal ese operativo. Primero se presentaba con un operativo que había sido con mucha corrupción. ¿Operativo estás hablando de esos cinco terminaron tipos que estaban piedrazos. Parados en una ruta? Sí, y terminaron los piedrazos. Lo que así ahora tiraron una piedra y le pegó en la cabeza. Los gendarmes le tiraban piedra a los manifestantes. Es una barbaridad. Una barbaridad. O sea, es una falta de armamento menos que los mapuches tienen. Los sí, o al menos la misma calidad de armamento. La misma calidad de piedra tienen. Sí, sí, sí. Mirá vos, cómo tiran las piedras los gendarmes de ahora. Antes no te tiraban las piedras. Y sigue siendo desaparición forzada de persona. Es como se investiga. Porque hay periodistas que dicen que no se debe decir desaparición forzada. La calificación es esa. A ver, fue una desaparición forzada. Esa es la calificación que le impuso la fiscal a la causa. ¿Qué ocurrió? Todavía no se sabe concretamente. Una cosa que a mí me... Está desaparecido y lo que le pasó a Santiago Maldonado tiene que ver gendarmería y fue ese día, el primero de agosto. Fue ese día y de ese día estaban los mapuches a un lado, si no me equivoco. Y gendarmería. Y gendarmería no una ruta y cuatro cactus, no sé, no había más nada. No había más nada en el video. O sea, no puede ser algo, una abducción, que voy a... ovni mapuche. Algo pasó ahí, algo pasó ese día. Algo pasó ese día que es muy raro. ¿Cómo es? Un ovni mapuche. Puede ser, ¿eh? En este país te pueden llegar a decir cualquier cosa. Porque cuando hay encubrimiento, cuando todo se transforma en un tema político, frases que aborrezco, pues son cosas tan, digamos, al menos con una cierta sensibilidad humana. Entonces pasa, viste, que de golpe dicen, bueno, no, pasa, acá hay un quilombo político grande. Y vos decís, ¿por qué? No, hay un quilombo político. ¿Pero a quién quieren encubrir? No, simplemente un quilombo político. Nadie te explica nada. Se olvidan que hay muchachos de aquí, ¿no? Porque queda, a ver quién queda, aunque sea, decime quién queda para el orto. Sí. Ni eso se puede decir. Nada. Hay un muchacho que está desaparecido. Un chico de 27 años que desapareció y que la presunción es que le pasó algo. Ajá. La calificación es la que te dije. ¿Qué fue lo que ocurrió? Todavía no se sabe. Pero la investigación empezó muy tarde. Hubo gente que dijo una cosa y después dijo otra. Y que complicaron todo. Vamos a este corte y ya volvemos. No, este país es increíble. Lo mejor para el gato, mirá, hay un doggy de gatos. Yo laburé mucho tiempo en la veterinaria acá cerca. Hay un doggy especial, se llama Doggy Cat. Le das eso y se le va los dolores de panza, ¿viste? Y el animal hasta cambia de color. Sí, está buenísimo, ¿viste? Porque tiene mucho anabólico, se te pone el gordo el gato. Y después, fíjate, que no se te tire por la ventana, ¿viste? Bueno, ¿qué hacen los gatos? Se tira por la ventana y después, cuando abajo lo juntás en cucharita. Cualquier cosa, consultás, ¿sabes? Te mando igual una receta ahora por mail para que te compres el Dobby, no te olvides, Dobby Cat, especial mascotas. Señores, bueno, no me van a pedir a mí que hable, pues ustedes están viendo este programa, quiere decir que mínimamente hay una empatía mental con el tarado que están viendo. Bueno, mentirazo. El 11 de septiembre es el día que yo en mi familia festejamos el día de los edificios con coronita. O sea, que son los edificios que se supone que tienen gente importante, que se supone que son edificios importantes, entonces hay que recordarlos. Ahora, si después trituran todo Bagdad, no importa, pues son casa bajita, con gente que no nos interesa. ¿Entiendes? Como es una mezcla así. Ahora, cuando el 11 de septiembre yo ya empiezo a leer que hay un tercer avión que dicen que existió y que nunca existió, entonces que porque nadie vio la foto del avión del Pentágono, es el único avión que se cruzó el Pentágono, no hay una puta foto, no hay nada. Entonces ya cuando empezamos con todo ese tipo de... No, y venimos de la Argentina, encima uno ya todo lo mira de una manera... Llegó 11 de septiembre, 16 años después de los atentados contra las Torres Gemelas, yo decía, siempre pensé, ¿qué tenía en la cabeza la gente antes de que entre un avión? Porque tiene que entrarte un avión por la ventana, cuando vos de golpe, no sé, capaz que estás garchando otra secretaria, capaz que estás haciendo un fax, capaz que no sé qué. Tenemos los 10 pensamientos de los oficinistas del World Trade Center antes de que impacte el avión. Aquí van. Aquí tenemos, che, ¿quién baja a pagarle al del delivery? Este no es el número uno.
La número 2, tranqui, voy por las escaleras, que es bueno para la salud, ¿viste? Por suerte va. La número 3, ¡ay, qué quilombo! Le estamos dejando a la mina de limpieza, la puta de la número 4. Por fin una buena. Hoy me dan el aumento, sí, o los cago a trompada. Chicos, esto es un desastre. Vamos a ponerle nombre a los tuppers. A ver, para. El tupper es mío, el celeste es mío. Chicos, parece que adelanta la fiesta de fin de año. Parece que se adelanta. Ahí te... Bueno, a ver si con este sacudón se destraba la impresora, la puta que la parió. Dame el tóner, boludo. Tranquilo, los que cagan la fruta son los del 60 para arriba. Acá no pasa nada. Ese humo acá no llega, lo apagan antes. Che, espero no armen otro grupo de WhatsApp. Ya no sé que es un mal momento, pero estoy juntando la plata para el cumpleaños de Marisa, ¿eh? Yo sé que es un mal momento. Señor, ¿lo vieron? A ver, de Alcaeda, ¿los hago pasar? Esa es la última. Ahí teníamos, siempre los hacen saber. La hormiga imperial. ¿Te imaginamos? Sino, mirá lo que viene por la ventana. ¿Qué pensá? ¿Dónde vas a estar? Contame algo de lo que vas a hacer de tu vida y también la familia que están ahí viéndolos, que vean que bueno, que el chico trabaja. ¿Qué? Voy a estar en Chaco este fin de semana y en Formosa el fin de semana que viene. Son lindos lugares. Show en vivo de Loan, el hijo del rey, no se olviden. ¿Cómo se llama? El hijo del rey. ¿El hijo? Del rey. El hijo del rey. Por Dios. Ah, por Dios. Por Alá. El hijo del rey, ¿sí? No, creo que es un espectáculo religioso, ¿lo entiendo? ¿Vos que te quieres prender a los huevos del padre? Yo este fin de semana en mi casa de Gualeguay. ¿Cuándo me vas a llevar? Yo me llevo todos los manuales de los asesinatos. Les agradecemos a la boquería Mercado Gourmet, cocina de fiambres muy ricos por la excelente picada que nos enviaron. La boquería está ubicada ahí nomás, es en Freire y Virrey Arredondo, para los que conocen Freire y Virrey Arredondo. Esto ha sido la Hormiga Imperial del día de hoy.